Otra persona pierde la vida tras balacera en Gurabo. Uno de los hombres que resultó herido en la balacera que cobró la vida de otros dos, el pasado martes, 6 de febrero, frente a una licorería en Gurabo, perdió la vida este viernes. La víctima fue identificada como Ricardo Martínez Ramírez, de 37 años de edad. En este incidente, otras cuatro personas resultaron heridas. Una permanece en el hospital y tres fueron dados de alta. Los hechos quedaron captados en video por cámaras de seguridad cercanas al negocio. Los hombres que fueron ultimados en la escena fueron identificados como Edwin Román Rivera, de 31 años de edad, y Jason Figueroa Robles, de 37 años de edad, ambos con expediente criminal. Fue una llamada al sistema de emergencias 911, que alertó sobre una agresión en el lugar, y al llegar los agentes, hallaron en el pavimento a las víctimas. Relacionado a estos hechos, la policía halló en San Juan un vehículo quemado. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas investiga. Fueron arrestados dos hermanos, miembros de la organización criminal El Dorado. Agentes del negociado de la policía, adscritos al distrito de Bayamón, arrestaron a dos hermanos, miembros de la organización criminal del residencial El Dorado, quienes fungen como gatillero y suplidor de municiones y armas de fuego para la ganga que opera en el centro del pueblo de Dorado. Los imputados fueron identificados como Wilder Cruz González, de 26 años de edad, y José Cruz González, de 20 años de edad, y fueron arrestados por agentes de la División de Inteligencia y Arresto de Bayamón, en medio de un allanamiento, en la residencia de ambos, en la barriada San Antonio, del mismo pueblo. La policía ocupó 13 tambores, cerca de 300 municiones, de diferentes tipos de calibre, 6 cargadores de pistolas y rifles, chalecos antibalas, así como un revólver y una pistola. Ambas armas figuran como hurtadas. Estos arrestos se dan como parte de la iniciativa Vigilancia y Seguimiento a Gatilleros, liderada por la Superintendencia de Operaciones Especiales, establecido en el Plan Integral de Seguridad. Fue sentenciado a 55 años de cárcel el acusado de haber secuestrado y quitarle la vida a una empresaria en Isla Verde. El juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, sentenció hoy a 55 años de cárcel a Brandon Ríos Maldonado, de 25 años de edad, acusado de haberle quitado la vida a la empresaria Rosa Castillo Carranza, el 17 de marzo de 2020. Durante el proceso, el imputado se removió el grillete con el que era monitoreado por el sistema de supervisión electrónica mientras estaba en libertad mediante un recurso extraordinario de habeas corpus, ya que no se le sometió a un juicio en 6 meses. Ríos Maldonado fue acusado junto a otros delincuentes por haberle quitado la vida a una persona, tentativa para quitarle la vida a una persona, robo agravado, conspiración, secuestro agravado, poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, daños agravados, destrucción de evidencia y violación a los artículos 6.05, portación y uso de armas de fuego sin licencia, y 6.14, disparar o apuntar armas, de la Ley de Armas. Castillo Carranza, que tenía un negocio de alquiler de viviendas para turistas en Loíza e Isla Verde, fue secuestrada por varios individuos en calle Mar Mediterráneo, de la urbanización Villamar, en Carolina, quienes la obligaron a abordar una guagua, que fue hurtada mediante un carjacking, el 13 de febrero del 2020, en Canóvanas, y se llevaron su vehículo, marca Mitsubishi Outlander, modelo del 2019, y de color gris oscuro. 2 días más tarde, el 19 de marzo de 2020, su cuerpo baleado fue hallado a orillas de la carretera PR-31, en el sector Hoyo Frío, en Juncos. Fue arrestado un hombre que era buscado por el área de Guayama por manipulación y daño al sistema de supervisión electrónica.
La unidad de arrestos especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación logró la captura de Alejandro Román Caraballo, quien cumplía una sentencia en probatoria por delitos de Ley 54. El imputado, alegadamente, amenazó a su actual pareja con un arma blanca y se cortó el grillete, incurriendo en delitos nuevos, estando bajo supervisión electrónica del programa de servicios con antelación al juicio. Fueron radicados cargos a dos hombres por violación a la ley de sustancias controladas. Durante la tarde del miércoles, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Sustancias Controladas Humacao, en unión a la División de Inteligencia y Arrestos de Humacao, y la Unidad Motorizada del Área, como parte de las iniciativas del Plan 100x35, llevaron a cabo una intervención en el residencial Jardines de Oriente, en Humacao, donde arrestaron a dos personas y ocuparon sustancias controladas. En el lugar fueron arrestados Samuel Santana Cáceres, de 73 años, a quien le ocuparon sustancias controladas y $180 en efectivo, y Francisco Piñero Cruz, de 28 años, a quien le ocuparon sustancias controladas y $24 en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal Redondo, quien radicó 4 cargos por violaciones a la ley de sustancias controladas contra Piñero Cruz y un cargo por la misma ley contra Santana Cáceres. La prueba fue presentada ante el juez Carlos Capó, quien determinó causa para arresto, señalando fianzas de $12,000 para Francisco y $1,000 para Samuel. Este último fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Fueron radicados cargos contra otro sujeto por violación a la ley de sustancias controladas. Cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas fueron radicados durante la tarde de ayer en el Tribunal de Aguadilla contra Enrique René López Pérez, alias René, de 40 años, por hechos ocurridos el 5 de febrero de 2024 en el residencial José de Diego, en Aguadilla, mientras los agentes adscritos a sustancias controladas Aguadilla realizaban intervenciones como parte de las iniciativas del Plan 100x35. En el lugar, se arrestó López Pérez, de 40 años, en posesión de sustancias controladas, $220 y un vehículo. El caso fue consultado con la fiscal Milagros Guntín, quien radicó un cargo por violaciones a la ley de sustancias controladas. La prueba fue presentada ante el juez Rolando Matos, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de $15,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Y a una mujer le radicaron cargos por incumplir con una orden de protección. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por parte de Fiscalía por incumplimiento de una orden de protección contra Claribel Herrera Severino, de 39 años y vecina de San Juan. Según la investigación de la policía, el 14 de febrero de 2024, a las 5:20 de la tarde, se arrestó a la imputada por violar una orden de protección vigente, que consistió en que envió mensajes por redes sociales y publicó un video que atenta contra la integridad y moral del querellante, de 60 años de edad. Dicho caso, se les refirió a los agentes de la división especializada citándola ayer, 15 de febrero. Tras consultar el mismo con un fiscal, la prueba se presentó ante la jueza Rebeca Vera Ríos, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $100,000, la cual no prestó, siendo ingresada en el Complejo Correccional de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón.